Vamos con información de Ocesa y mi querido Rafa Salinas, gracias, de verdad, gracias por este gran apoyo del gran Rafa hacia Vámonos de Vagos y a ustedes por compartir la información y seguir haciendo que esto crezca más y más. Bueno, noticias para los fans de DLD, que regresa a la CDMX con un concierto imperdible. Una de las bandas más prolíficas del rock mexicano regresará a Palacio de los Deportes el 12 de julio tras dos sold out en el Auditorio Nacional, y con ello la banda arrancará esta gira por la República Mexicana, Estados Unidos y, bueno, a prepararse. El disco Un Tributo a José José volumen 2, como dato, destaca por la versión de Mi Vida. Interpretada por DLD, esta canción se ha convertido en las más escuchadas en plataformas digitales, consolidando el éxito de la banda. También por ahí Todo Cuenta, Por Siempre, El Accidente, por mencionar algunos de tantos éxitos que han tenido. En el 2023 la agrupación lanzó 8, un disco más íntimo que refleja emociones y un recorrido musical que nos conecta con nuestra humanidad y nos permite sentirnos menos solos, además de, bueno, contar con rolas escritas hace 10 años, rescatadas del baúl de los recuerdos y que han sido reinterpretadas. Por eso este 2024 es una de las bandas más representativas del rock mexicano. Llega al Domo de Cobre en una noche de rock inolvidable. Los boletos estarán a preventa por City Banamex el 26 de febrero. Un día después estarán a la venta en taquillas del inmueble y a través de ticketmaster.com.mx. Así que DLD regresa a la CDMX con este concierto imperdible. Muchísimas gracias a Ocesa. Esto es Vámonos de Vagos. Nos vemos próximamente.